Bueno. Le damos gracias nuevamente al Señor por estar aquí en su casa, ¿verdad? Un domingo más, pero no lo catalogamos como un domingo menos. Amén. Le damos gracias al Señor por su misericordia, ¿verdad? Porque nos ha mantenido aquí. Él es fiel, aunque nosotros seamos como nosotros seamos. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta linda mañana, Señor, que tú nos has regalado. Para venir aquí a tu casa, oh Dios mío. Señor, te damos gracias, Señor, por tu inmensidad, por tu amor, por tu misericordia, oh Dios. Gracias por permitirnos, Señor, un día más. Gracias por levantar, Señor, nuestra vista, oh Dios mío, y ver en el horizonte ese sol, oh Dios mío, que se levanta, Señor. Gracias, oh Dios mío, por el caminar, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha acompañado, Señor, como dice tu palabra, y así nos acompañará por siempre hasta el día de la redención, hasta el fin del mundo, hasta, Señor, hasta que tú nos recibas en una nube, Señor, y estaremos contigo, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos elegido la mejor parte, que es la de venir a tu casa, Señor, a alabarte, a glorificarte, a escuchar tu voz, Señor, a aprender de ti, Señor, para que los tiempos, Señor, no nos pasen por inadvertidos, Señor. Confiamos, oh Dios mío, que tú Jesús, el que empezó la buena obra, la terminará, papá. Por eso te pedimos que hoy, Señor, tú te muestres, tú te glorifiques, que tú nos hables, Señor, para poder ir por más, Señor. Permite que podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, la palabra, Señor, que tú hoy, Señor, has provisto antes de la fundación del mundo, Señor, para que nosotros conozcamos de ti, Señor. Que se haga rema en nuestros corazones para poder ser hacedores, Señor, de tu palabra, Señor, y llevar tu bendito evangelio como tú lo has provisto, papá, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor porque hemos estado viendo algunos estudios, ¿verdad?, sobre la salvación, y hemos empezado con la cadena de oro, aquello que los teólogos llamaron la cadena de oro, que era el versículo, el capítulo aquel que decía que a los que Dios llamó, ¿verdad?, a esos también los justificó, o sea, los salvó, y también los glorificó. O sea, nos salvó, o sea, nos llamó cuando estábamos perdidos en el mundo, también nos santificó, y después que morimos, pues también nos glorificó. Hemos estado viendo todas estas cosas. Hoy tenemos un estudio corto, y con esto termina esta serie, que es la glorificación. Vamos a ver un poco de qué se trata esta glorificación. Esta glorificación empieza con la redención, ¿verdad? Para eso vamos a ayudarnos y vamos a buscar Biblia. Vamos a leer un poco la Biblia. Si alguien me puede ayudar, y buscamos Romanos 8 del 29 al 30, alguien que nos busque Juan 5 del 28 al 29, y alguien que me busque Mateo 24 del 26 al 27. Vamos a ir viendo qué cosa es la glorificación. Bueno, ya les dije que empieza con la redención. ¿Qué cosa es la redención? Es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemption, un vocablo de la lengua latina. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado el castigo, liberar algo que está hipotecado o embargado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que cuando seamos redimidos, automáticamente vamos a qué? A ser libres de el pecado. Porque aunque estamos en el Señor, obviamente estamos inclinados a Él todavía, porque vivimos en esta carne. Hasta que no nos deshagamos de este traje de corrupción, pues obviamente todavía vamos a estar viviendo en este mundo, ¿no? Mateo, perdón, hermano. En Mateo 24, del 26 al 27. Sí, entonces como eran cuatro, ¿cómo son? Ok. También tenemos Apocalipsis 1, del 7 al 8. Entonces empezamos con Romanos 8, del 29 al 30, que era 30, que era lo mismo que estaba diciendo. ¿Quién no lo puede leer, por favor? Yo leo Juan. Ok, bueno, entonces yo leo Romanos, de 8, del 29 al 30, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, que es lo que hemos estado viendo antes, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Esto es lo que se le llama la cadena de oro.
¿verdad? Este es el proceso que el cristiano pasa hasta que llega a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo empieza esto? Vamos a leer Juan 5:28-29. Yo lo tengo aquí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, como todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Entonces estamos viendo que tanto para bien como para mal vamos a resucitar. Estamos viendo que los que murieron en Cristo, ¿verdad? Vamos a ver un poco más adelante, van a resucitar con un cuerpo glorificado. Y los que hicieron el mal, como dice la palabra, resucitarán un cuerpo de corrupción. ¿Para qué? Para condenación. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Pregúntenme, ¿cuándo va a pasar eso, hermano? ¿Cuándo va a pasar eso, hermano? Estamos dormidos, pero ¿qué es lo que pasa? No es el coronavirus, es puro sueño lo que hay aquí. Reaccionamos. ¿Qué es lo que pasa? Mateo 24, 26 al 27. Sí, amén. 24, 26, ¿verdad? 24, 26, 27, sí. Ok, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirá, está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando venga aquí nuestro Señor Jesucristo. También lo tenemos en Apocalipsis 1, de 7 al 8. ¿Quién me lo tiene? Eso lo tenía Celita, que yo la vi, que me dijo, yo iba aquí, me lo dijiste, hermano, yo te vi en la puerta. No, ella lo buscó. Ah, lo buscó. ¿Uno del 7, qué? 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Cómo va a venir nuestro Señor? Dice que él viene en las nubes. ¿Y qué va a pasar? Todo ojo le verá. Así que tanto el que cree como el que no cree va a ver. ¿Qué cosa tan grande es? ¿Qué decepción tan grande que nosotros, que nos hayan hablado del Señor y que veamos que en ese tiempo, en ese momento que hayamos perdido tanto tiempo, y que digamos, wow, nos lo dijeron y no lo creímos, ¿verdad? Pero dice que todo ojo le verá. Y eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser levantados primero. Mire qué promesa tan bonita. Y pareciera ciencia ficción, pero dice que para Dios no es nada imposible. Imagínense ustedes cómo últimamente los indios veían lo que nosotros hoy vemos. Por ejemplo, si vienen un avión, hubiesen dicho el pájaro de hierro. ¿Verdad? O, se hubieran asustado. Sí, o si vieran un tren, que decían el burro de hierro. Eso porque todas estas cosas que están profetizadas en la Biblia están profetizadas en el futuro. Que este futuro fue el presente de ellos o el pasado de ellos en algún tiempo. Y nosotros hoy tenemos la promesa, ¿verdad?, de Jesucristo. O nosotros tenemos la convicción de verdad que estamos viendo lo que ellos no vieron. Sin embargo, hay cosas que no entendemos, como es esta doctrina. Definitivamente no vamos a entender al 100% la inmensidad de Dios, porque tenemos nuestra mente que es finita, ¿verdad? Y Dios es un Dios infinito. De modo que no vamos a poder entender muchas de las cosas que ya nos ha prometido. Pero cuando estemos delante de Él, le vamos a poder preguntar, le vamos a decir, Señor, ¿cómo fue? No más que darle, pero Señor, ¿por qué hiciste eso? Señor, ¿por qué hiciste aquello? Señor, ¿por qué tuve que lavar la ropa si mi esposa estaba ahí? Todas esas cosas. Vamos a cuestionar, que no se diga. Lo que le va a decir es, ¿por qué viste esa esposa que no lavó? No, no. Yo tengo muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué la hermanadita no se lo vio la lista negra, la de la de no, los no templos? Ahí estoy yo. Ahí estás tú. Sí. Para recordarle y decirle. No, no, ya me le pregunto. Pregunto. Sí. Palabras, yo soy la jefa. ¿Te das cuenta? Ay, madre. Todo eso hay que arrepentirse, te iba al cielo. No puedo ir arriba así. Ay, padre. Bueno, primera de Tesalonicenses 4, de 15 al 18 dice: conforme a lo dicho por el Señor, o sea, ya está confirmado. Afirmaros que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, ese somos nosotros, los muertos ya murieron, o sea, los que duermen. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto.
el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, o sea, con autoridad, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. O sea que vamos a flotar, vamos a levitar, ¿verdad? Bueno, el Señor nos va a levantar. Y así estaremos con el Señor, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Ever, ever. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Eh? Forever. Forever and ever. Forever and ever. Eso es lo mismo. Entonces, por lo tanto, anímense. Mira dónde está la promesa. Anímense uno con otro hablando estas palabras, ¿verdad? Cuando venga el problema. Eso apunta en la lista de ahorita también. Cuando venga el problema, ¿verdad? Cuando necesitemos consejo, cuando estemos caídos, ese es el momento de decirte: mi hermano, no te preocupes, hoy estás enfermo, yo sé que te sientes mal, pero hay una promesa de que vamos a estar con el Señor sin enfermedad, con un cuerpo incorruptible, donde ya no habrá lloro, donde, mira, hermano, voy a decir una cosa, esto es para las mujeres, es una liposucción santa. Claro, dice que no va a haber cuerpo corrupción, no va a haber nada. Aquí en la tierra no, pero allá arriba se va a ver bien bonito. Bueno, aquí está tan bonita también, no lo malinterprete. Y nosotros los caballeros, por favor, ¿qué decir de nosotros? Por favor, sí, porque las mujeres sí, nosotros no. No, necesitamos. Yo espero que allá me vea de 15. Bueno, déjame. Déjame decirte que vamos a lucir como. Vamos a lucir como Jesús, dice que vamos a lucir un poco similar de Jesús. O sea, si me están viendo a mí, identifíquense, ¿ven? ¿Viste? Bueno, tengo que quitar porque. Entonces, los cuerpos serán glorificados, así como Jesús resucitó. ¿Quién me busca primera de Corintios 15, de 50 a 54? Oh, estoy con el lindo suyo, ¿eh? Ay, mira. 15 de 50 a 54. Del 50, hermano. Sí, al 54, por favor. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un ministerio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Hasta ahí? Ok, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Primero que se resalta sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesús, de modo que la victoria, ¿verdad? O la victoria nosotros no está solamente en que Jesús, o la victoria nosotros está en Cristo Jesús, no solamente en que Él haya sido crucificado, sino en su resurrección. Estuve escuchando hace poco un monje silesiano, que él es, estas personas hacen voto de tanto de castidad como de silencio. Y en una entrevista dice que le estaba preguntando, ¿no? La famosa pregunta de que, bueno, y si Cristo, y si no existe más nada, y si no es resurrección y Cristo no resucitó, entonces, ¿de qué vale que tú estés creyendo, de que tú hayas hecho estos votos de silencio? Y él le responde, le dice: ¿sabes qué? Yo no pierdo nada. Yo
yo no pierdo nada porque definitivamente no hay nada de malo en llevar una vida santa. Pero yo digo, de cierta manera sí, pero de cierta manera no. Ustedes se acuerdan que en la Biblia estaban la secta de los saduceos y los fariseos. Y los saduceos decían que no había resurrección después de Cristo. Por eso, Pablo dice que si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es en vano. De manera de que sí, sí, sí tiene que haber valor en la resurrección de Cristo. Porque si no, como dice Pablo, Pablo dice, sí, así Cristo no resucitó, pues comamos y bebamos y hagamos fiestas y de todas formas no vamos a perder nada. O sea, sí tenemos que estar claros qué fue lo que pasó en la cruz. Tenemos que estar claros cuál fue o qué significado tuvo la resurrección de Cristo. Porque si no estamos perdiendo nuestro tiempo. Por ejemplo, yo le digo a la gente muchas veces, hermano, ¿cómo tú corroboras que Cristo sí resucitó? O por ejemplo, la vida de Cristo. ¿Qué tan verdad es? No solo en tu vida, porque nosotros lo creemos por fe. ¿Qué tan cierto puede ser? Porque lo mismo que estaba hablando con la hermana señorita. ¿Cómo tú le puedes explicar a un ateo hoy y decirle que Cristo sí resucitó? ¿Qué pruebas? Porque si tú no corroboras que realmente Cristo resucitó, usted está engañado. Y el diablo es padre de mentira. Y si usted está engañado, usted no sabe en qué tú crees. Entonces, es tan importante no solamente conocer por fe, sino saber llevar la palabra de resurrección de Cristo, el mensaje de resurrección, así como lo llevaba Pablo. ¿Sufrió Pablo? Sí. Pero Pablo en el momento exacto te podría decir, sí, sí, esto no solamente vale con callarme, sino con demostrarte el Evangelio con poder. Mira, por la resurrección de Cristo yo levanto muertos. Por la resurrección de Cristo, hasta los pañuelos de Pablo, ¿verdad? Dice que hacía, bueno, no los pañuelos de Pablo, sino por el poder de Dios. Y obviamente sabemos que la encomienda de los apóstoles es diferente a la de nosotros. Pero sigue siendo el mismo Dios. O sea, si no tenemos claro cuál fue la diferencia, porque Cristo murió, por qué exactamente, cuál fue el engranaje que se usó, el plan, porque eso forma parte del plan de Dios para nosotros. El poder está en que Cristo venció a la muerte. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque si Cristo no venció a la muerte, pues nosotros tampoco la vencimos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a dormir para siempre. Entonces, nos convertimos en cristianos pentecostales, en testigos de Jehová. Donde es un sueño eterno, donde el alma siempre duerme, donde no entendemos nada. Entonces, en vano es nuestra fe, porque si Cristo no resucitó, como dice la Biblia, entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Venir a la iglesia para qué? ¿Vivir una vida santa para qué? Entonces, ese es el principio de la sabiduría. El temor al Señor y saber que lo que Él hizo, nosotros también haremos. ¿Amén? Entonces, vemos primera de Corintios 15:42 que dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra corrupción y resucita incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estemos, cuando el Señor nos levante, ¿verdad? Automáticamente el pecado se va de nuestro cuerpo, el dolor se va, ya no te va a doler la muela, los espuelones. Era, yo no tenía que haber escuchado a mi esposa, los espuelones. Eso le convenía a ella, ¿verdad? Los huesos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces nuestro cuerpo será como el de quién? Como el de Cristo, ¿verdad? Porque dice que nuestra carne ni sangre al cielo. De modo de que ya ese pecado se fue. Ya ahora la creación, ¿verdad?, va a volver a tomar su estado inicial. Ahora, Juan 20:26 dice así. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás, llegó Jesús, estaban sus discípulos con ellos, Tomás, dentro. Y con ellos Tomás, llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz con vosotros. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Imagínense usted que ahora con todos los adelantos que hay, ¿cómo nosotros nos podemos transportar? Aviones, trenes, barcos, ¿verdad? Hologramas. Imagínense ustedes que ahora de momento estemos aquí, Jesús aparezca aquí y le diga paz con vosotros. ¡Ay! ¿Cómo sale corriendo? Yo soy el primero, porque, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo nuestro Señor. O sea, que nuestro cuerpo, aunque materia, en ese cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo increíble, extraordinario. Por eso es que, imagínense usted cómo usted se puede, que usted está aquí ahora y usted tenga una conferencia en China, ¿verdad? Porque dice que va a haber también principados, va a haber potestades, van a haber reyes, o sea, que va a ser el mundo va a ser bien parecido a este, aunque no va a ser igual que este. Permiso. Claro que sí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Traspasó. Usted se imagina, aunque tenga, bueno, no creo que va a tener 500 libras, yo me digo 500 libras, usted va con vosotros.
Imagínese usted eso. Por eso digo, hermano, hay que hacer ejercicio, estar en forma con el profe. Hazme caso. Hermana, hay que hacerlo. Entonces, la creación será restaurada a su estado original. Alguien que me busque Romanos 8, del 18 al 22. Mire qué lindo es esto. Romanos 8, del 18 al 22. Y alguien que me busque Segunda de Pedro 3, del 12 al 14. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ven, dice que la creación que... Segunda de Pedro 3, 12, 14. Y esto me llama mucho la atención porque no es nada más que lo que estamos viendo de que se hable, que se ha dicho hace miles de años atrás. Imagínense ustedes que hoy estamos tan alarmados con el coronavirus. Y tenemos más provisiones, tenemos más tecnología, por ejemplo, que en los 1800, donde hubieron pestes, donde se murieron miles y miles de gente en el mundo entero. Y era por un catarro, que de hecho nunca se supo cuál fue la cepa. Y forma parte del pecado, forma parte de la corrupción que tiene hoy la tierra. Y ¿sabes qué? Algo que me llama mucho la atención, yo digo que hoy la gente está muy preocupada por el coronavirus, por los virus, pero no se preocupan por el peor virus que tiene el ser humano, que es el pecado. Algo que está tan implícito dentro de nosotros, las fornicaciones, ¿verdad? Los malos deseos. Y yo me pregunto, ¿acaso el coronavirus no se va a ir? Sí, ya tienen la cura, y aunque no lo tengan, todo pasará, dice que el cielo y la tierra pasará, más la palabra del Señor permanecerá para siempre. Entonces, y nosotros los cristianos sobre todo, ¿por qué usted cree hoy que no hay la gente que deberían de haber aquí hoy? Porque están asustados. Pero siempre va a haber un motivo. Siempre va a haber un motivo. Siempre va a haber un motivo. El coronavirus, la olla, los frijoles, el arroz, los zapatos, las medias de mi esposo. Siempre va a haber un motivo para no venir, siempre va a haber un motivo para no estudiar, siempre va a haber un motivo para no leer la palabra de Dios, siempre va a haber un motivo para no orar. ¿Verdad? ¿Acaso no fue el Señor que dijo buscar el reino de los cielos y su justicia? Mi hermano Pedro, ese hombre lo sé. Cuando a mí me dieron las clases de autismo que estaba en la hermana Sedney, me dijeron que el reino de los cielos es lo primero. Sí, pero ¿por qué no lo hacemos? Es por eso. Es que nos dejamos intimidar. Entonces yo digo que hay veces los peores portadores de los virus somos nosotros, no es el coronavirus. Somos nosotros los seres humanos, que no ponemos a Dios por encima, delante de todo. Primero, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Oye, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Está perfecto. Yo amo al Señor sobre todas las cosas. Yo vengo a la iglesia y después voy y compro el alcohol. Después voy y compro los frijoles. ¿Por qué es así? Mira, hermano, la gente está tan loca. Mira, le voy a hacer una anécdota. El día 4 creo que fue, me fui a Home Depot. Y para que tú veas cómo anda la gente, hermano, en la calle. Y compro algunas cosas y voy para la casa. Cuando estoy en la 47, viene un moreno y me choca. Me choca y en vez de él pararse, estar tranquilo, empieza a gritar, ¡ay, yo, güey! Yo, bueno, más que yo entiendo poco inglés. Porque lo que me dijo fue, yo le dije, oye, alíñate, échate para el lado. Tremenda bobería, se baja y empieza a balonear. ¡Ay! ¿Qué pasó? Déjame entenderte suavecito para poder entender, porque el inglés mío es bien malo. Y estaba tomado, estaba borracho. Yo, por no perjudicarlo a él, fíjate, trato de calmarlo, que no se salte, que no se ponga bravo. ¿Y qué tú crees? Me dice, eso es only scratch. Digo, yo te entiendo, pero vamos entendiendo. Mira, yo voy a llamar al niño, vaya que me tradujera, llamar, para dejarlo ir. Y me empieza a amenazar y me dice, ¿y tú vas a llamar a la policía? Y sabes que te voy a llamar a la policía. Y te voy a llamar a la policía, ¿sabes por qué? Yo solo dije en español, yo no sé si me entendió o no. Te voy a llamar a la policía por el simple hecho de que, como me diste a mí, así puedes matar a alguien.
borracho. Se fue. Se me fue a la fuga. Y yo lo dejé, lo dejé, yo lo miraba a lo lejos. Pero se me sale lo de hombre y dije, ¿sabes qué? No lo voy a dejar. Y le caigo atrás. Ay, pastor, ¿por qué estás haciendo? Sí. Yo le caigo atrás a la gente. Y le tomo la chapa y llamo a la policía. La policía me dice, déjalo, déjalo. Después me dio hasta pesar llamar a la policía. Me dio pesar reclamarle al seguro. Pero dije, ¿sabes qué? Eso es lo lógico, eso es lo que hay que hacer. Es la ley. Es la ley. Porque así causa un accidente mayor y puede matar a alguien. Bueno, pasó todo aquello. Y mira dónde vamos con esto. Ayer me voy a las prisiones. A las prisiones no, a Miami del Correcho, el viernes. Y estoy durando y voy a volar y derecha. ¿Y qué tú crees? Viene otro más y me voy para allá. ¿Qué tú crees que estaba haciendo la persona? En el teléfono. Mira, yo lo miré así por el espejo. Y dije, nah, esta no. Esta no, fíjate. Yo ni vi ni cómo estaba el carro. Sencillamente me fui, él se escondió, pues yo vi cuando paré, se escondió, se echó para el lado atrás de una rastra. Y dije, yo no tomé mala por eso. Si el carro se desarma, que se desarme, pues yo tengo que tener paz porque mi paz no me la puede quitar nada ni nadie. Y eso es producto de lo mismo. ¿Producto de qué? De los estrés como están ahora. Por eso tú ves a las personas, Juan, que trabajan, 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 trabajan. Y sí, es bueno trabajar. Lo digo con mi propio ejemplo propio. Yo trabajo, pero honestamente, y no puedo ponerme de ejemplo de nada, pero las cosas del Señor están primero. Ah, que mi esposa no lo hace. Bueno, no me interesa que mi esposa no lo haga. Ah, que mi hijo no viene. Oye, la salvación es independiente, es personal. Porque dice que allá arriba ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, que lo que tú hagas hoy aquí, eres tú con Cristo. Si tú no vienes a la iglesia, es un problema tuyo. Usted dejará de aprender, usted dejará de santificarse, usted dejará de alabar al Señor como dice la palabra de Dios. Pero a mí no me perjudica eso. ¿A quién le perjudica? Que le perjudica es al que no viene, al que no ora, al que no ayuna, ¿verdad? Al que no busca al Señor. Porque Dios allá arriba no te va a decir, bueno, y ve acá. Bueno, sí te va a llamar a contar porque vamos, en el juicio vamos a dar cuenta de todo. Bueno, ¿no le enseñaste a tu esposa lo que tenía que saber de la palabra del Señor? Sí. Tú como cabeza del hogar, ¿no le enseñaste a tu esposa de que tenía que hacer el formulario de la A a la Z? Sí. ¿Y por qué no se salvó su esposa? Bueno, porque ella no creyó. Bueno, pero o viceversa, o tu esposo, ¿por qué no se salvó? Por lo que haya sido. Pero no depende de nosotros. Y eso es, o sea, no depende de ti como persona, de que la otra persona se salve. En el sentido de que si, o sea, la sangre de esa persona no recae sobre ti, si tú hiciste lo que Dios dijo. Si tú enseñaste como cabeza del hogar, si tú como mujer de la casa, tú fuiste la ayuda idónea, obviamente llevando los valores que el Señor requiere en su palabra. Si la persona no se salvó, honestamente, su sangre no recae sobre ti. ¿Todo esto es producto de qué? Y es más, vamos a estar peor. Vamos a estar peor, honestamente. ¿Por qué? Porque estamos en principio de dolor. Donde todo esto que estamos viendo no es nada. Y ahora es cuando la iglesia es cuando más tiene que estar unida. Ahora es cuando la iglesia tiene que buscar más del Señor. Porque ahora es cuando vienen las cosas. O sea, ¿cómo usted va a ser un buen gimnasta si usted no va al gimnasio? ¿Cómo usted va a ser un buen deportista? Mira, pregúntale a Madolete cuántos martillazos me he dado. Yo no soy constructor. Entonces, ¿qué es lo que mejor ha dado yo? Bueno, vender carro. Quizás a lo mejor en ese aspecto, pero si no voy al, o sea, si no voy al terreno, ¿cómo un jugador de pelota se hace bueno? ¿Practicando? No veo la pelota. Mira, el basquetbolista, ¿qué es lo que hace un basquetbolista cuando va al terreno? Y mira, y practican. ¿Cuántas pelotas tiene un basquetbolista antes de empezar el juego? Cientos de pelotas. Oye, pero si es LeBron James, no lo necesita. Sí, pero tira. Y tira. Tira. Exacto, así debemos ser los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y es producto de esto, estamos viendo que la creación está corrompida. Y usted dirá, bueno, hermano Pedro, ¿dónde está Dios? Pero Dios está aquí, porque esto está profetizado desde antes. Por eso usted es escogido. Que usted esté aquí hoy es una casualidad. ¿O acaso usted cree que usted llegó por casualidad aquí y entró y dijo, ay, déjame escuchar, hermano Pedro? Que de hecho, ya lo están viendo porque me dijeron que estaba bonito. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros vinimos a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue el que lo atrajo? El Señor. ¿Y para qué hace eso? Para que nosotros seamos portadores ¿de qué? De su palabra.
portadores de su evangelio, para que podamos llevar esperanza, para que podamos motivarnos unos a los otros, para que podamos orar unos por los otros. Porque fíjense que si dentro de la iglesia estamos perdidos hay veces, ¿cómo no estarán los que están afuera? Y eso es todo, ese es el todo del todo, de que nosotros uno a nosotros nos podamos alentar, nos podamos orar, ¿verdad? Producto de esto mismo. Producto de esto, porque dice la Biblia que hasta en los tiempos de fin los escogidos serían engañados. Imagínense ustedes. Bueno, vemos que la creación va a ser restaurada a su estado original. Segunda de Pedro 3, del 12 al 14 dice: esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según la promesa, de cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. De ahí nadie se va a salir corriendo después del choque. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Voy a terminar con Apocalipsis 21, del 1 al 8. Presten atención, búsquenlo todo, vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 21, del 1 al 8. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a ir leyendo, 21 del 1 al 8. Es más, que alguien me lo lea, por favor. Vi un suelo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Permíteme, ¿qué cosa es la tierra que pasó, cuál fue? ¿Y el cielo que pasó, cuál fue? La que estamos viviendo hoy. Nosotros, los que estamos aquí abajo. Sí, hermano. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. ¿Quién es la esposa del Señor? La iglesia. Que va a estar bien ataviada, sin mancha. Amén. La niña de sus ojos, sí, hermano. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, cosas pasar. Amén. Y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Hasta vino entonces. Ah, ok, pero sigue, sí. Vino entonces a mí. No, está bien. Vamos entonces a saltar hasta el 22. ¿Apocalipsis 22? Sí, en ese mismo capítulo, pero el versículo 22. ¿Cuál era el versículo? Era 21, 1 al 8. Vamos a saltar al versículo 22. Bueno, dice así: y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios ilumina. Entonces, imagínense aquí algo. Solo piense esto: si no va a haber sol y si no va a haber luna, y el Señor será, ¿verdad?, nuestra luz, obviamente. ¿Qué va a pasar con la Tierra? Solo piensa. ¿Qué va a pasar con nuestro sistema solar, con nuestra galaxia? Fíjense cómo todo va a ir cambiando. Como todo será sin corrupción. ¿Amén? Dice entonces,
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es la lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca cerrarán de día, pues allí no habrá noche. ¿Se dan cuenta? Siempre será de día. Así que los dormilones duermen bastante ahora, que después no van a dormir. ¿Ok? Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Seguirán habiendo reyes, ¿verdad? Seguirán habiendo gobernaciones en el cielo. Entonces dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y fíjense, y quiero dar una acotación aquí para terminar. ¿Saben ustedes lo que era el libro de la vida? El libro de la vida no era más. Los judíos tenían por costumbre. Ustedes saben que ellos, solo que fuera cojo, manco, que fuera para ellos que era impuro, ellos no significaban nada que era defecto, ¿verdad? El libro de la vida no era nada más que, por ejemplo, donde estaba la gente de poder, donde estaba la gente, y eso lo dice la tradición judía, donde estaba la gente que se hallaba limpio. Por ejemplo, usted tenía un ingeniero, por decirlo de alguna manera, era inscrito, no era pecador, era limpio, los sacerdotes. Entonces, para poder estar aprobado, ¿verdad?, tenía que estar inscrito en ese libro de la vida. Por eso es que a los leprosos se echaban fuera. Esos leprosos no podían, no se inscribían en el libro de la vida. Ellos lo miraban así, de esa manera. Por eso Apocalipsis nos ilustra de esa manera. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que estar sin mancha y sin pecado. Y obviamente no está hablando de ningún defecto corporal, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y ya no hay distinción de personas, porque sabemos que todo el mundo tiene don y todo el mundo es especial para el Señor, y más ahora como iglesia. Pero ¿qué nos dice eso? Estar inscrito en el libro de la vida es estar aprobado por el Señor. ¿Vestido de qué? De vestidura blanca. ¿Amén? ¿Entendieron eso? Bueno, Dios me lo bendiga.